Ya, ahí sí. Entonces estoy un poco lenta. Ya, tía Jocelyn, puede partir. Ya, nos vamos a saludar, niños, con muchas ganas y muy fuerte para que nos escuchen todos, 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 todos. Ya, a la una, a las dos y a las tres. Buenos días, ya llegamos. Queremos saludar. Los manitos nos daremos. Buenos días, ¿cómo están? Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Me dirán, yo estoy muy feliz de estar aquí, este día hermoso en mi jardín. Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no, no, vamos a ver quién vino por el día de hoy. Cuando la tía me nombre a mí, yo le respondo, tía, estoy aquí. Baja YouTube. Vino el Gabriel, vino la Isidora. Tía, estoy aquí. Muy bien, vino la Josefa, vino la Matilda. Tía, estoy aquí. Perfecto. Vino el Facundo, vino la Luna. Tía, estoy aquí. Muy bien. Vino el Benjamín. Muy bien. Vino el Benjamín. Vino el aquí. Muy bien. Vino la Ángela, vino la Sara. Vino la Ángela, vino la Sara. Estoy aquí. Mire, tía, mire, hay alguien que tiene el micrófono muy fuerte. Nos acoplamos. Y nos acoplamos. Por favor, silencio. Nos acoplamos. Por favor, silencio. Ahí, ahí parece que sí. Ya, tía, yo sé. No sé dónde quedé. No sé dónde quedé. En el Benjamín. Ah. Vino la Ángela, vino la Sarita. ¡Estoy aquí! ¡Perfecto! Vino la Amanda. Y no veo a nadie más. ¿No veo a nadie más? Sí. Y no vino el Damián. El Damián está entrando. Ah, no lo veo. Aquí. A ver. Escúchenme un poco. Ustedes son súper inteligentes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a silenciar los micrófonos y cuando queramos contestar o queramos hablar, vamos a levantar la manito, le van a decir a las mamás, abajo hay unas reacciones que dice levantar la manito. O le vamos a pedir a la mamá que nos active el micrófono cuando queramos hablar. ¿Ya? ¿Perfecto? Entonces, sí. Así podemos escucharnos todos, porque si no, la tía Miriam se va a quedar sin voz y ustedes no nos van a escuchar bien. Entonces, por eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Están todos súper, súper conectados. Recuerden que dedito para arriba, ¿qué significa? Sí. Estamos bien. Cuando levantamos la mano, significa que queremos hablar. ¿De acuerdo? Ya. Ahora sí estamos súper bien. Ya, ahora entonces nos vamos a quedar en silencio y vamos a ver el día, tía. Dele nomás. Me voy a silenciar ya. ¿Miraron por la ventana hoy día cuando se levantaron? ¿Se dieron cuenta cómo está el día hoy? ¿Quién me puede decir cómo está el día? Porque yo no miré por la ventana. ¡Soleado! Está soleado, muy bien, ¿cierto? Hoy día salió el sol, no tenía flojerita de levantarse. ¿Y alguien me puede decir quién sabe qué día es hoy? A ver, en silencio, yo voy a decir quién va a contestar. ¿Quién sabe para que levante la manito? La Josefa. Josefa, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No te escucho, Josefa, más fuerte. Más fuerte, José. No la escuchamos.
No la escuchamos. Martes. ¡Bien! ¡Muy bien, José! Hoy día es martes es hoy. El rey, la reina y la princesa vienen a casa a darnos de la mano. Como yo no estaba, la princesa dijo, sí, es así, mañana volveré. ¡Lunes! ¡Todos arriba con las manos! Lunes, martes, como avión, miércoles adelante, miércoles, jueves en las rodillas, viernes, sábado, porque dormimos hasta tarde, y domingo. Muy bien, chicos. ¿Ya, tía? Sí, tía. Quiero contarles que hoy día estuve pensando qué podríamos hacer. ¿Tía? ¿Tía? ¿Quién me habla? Hay que levantar el dedito. ¿Quién me habla? Levanta, sí, el dedito. La Isidora, dígame, Isidora. Dígame, ¿qué Isidora? ¿Y si qué le quieres decir? ¿Se te olvidó? No es que se te olvidó. Ya. Digamos entonces. Tienes que decirle que se te olvidó. No importa. Hoy día estuve, tía, pensando qué podíamos aprender. Y se me ocurrió. A ver, ¿qué se le ocurrió a la tía? Se me ocurrió que podríamos aprender los números. ¡Ay, qué entretenido! Sí, súper entretenido. Entonces, yo hice varios juegos, varias cosas entretenidas que vamos a mirar por la pantalla. Entonces, súper importante que ustedes estén frente a la pantalla. Y que recuerden, la tía Jocelyn la voy a hacer, porque, espérenme un poco. Y la tía Daisy la voy a hacer coanfitrión, porque yo no siempre los veo a todos. Entonces eso significa para que puedan ustedes decirles cuando levanten la manito algo para contestar, ¿de acuerdo? Porque yo voy a estar en el PowerPoint y no voy a ver bien. Entonces, vamos a mirar lo que estuve haciendo. Vamos a empezar nuestra actividad. Nuestra actividad con las manitos, con los ojitos, con los deditos. Ay, se me quedaron pegados. Con los ojitos muy abiertos. Con la boquita bien cerrada. Todos listos. Vamos allá. Vamos, en silencio, recuerden, en silencio. Ven, ya me volé. ¿Dónde están? Acá. Oye, tienen que estar. Tienen que estar atentos porque yo voy a pedir cosas para que aprenda, para que veamos los números, así que tienen que estar atentos. ¿De acuerdo? A ver si los puedo ver a todos. Espérenme un poquito. Déjenme tratar de verlos a todos yo. Voy a tratar de ponerlos acá para poder verlos a todos. ¡Ya! ¡Taratatán! ¡Wow! ¿Ven bien, tías? Porque yo estoy viendo sí. La mitad de la pantalla. Ya. ¿Qué número es ese? ¿El? ¿La Matilda? ¡El uno! Muy bien, excelente. El número uno. Y tenemos un niño. Niño. ¡Uy! Oh, ¿vieron la palomita? La, como tenemos el número uno,
Necesitamos. ¡Cuchara! ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! ¡A buscar una cuchara! ¡Vamos a buscar una cuchara! ¡Cuchara! ¡Vayan a buscar una cuchara! ¡Muy bien! ¡Tienes que traer crespa y atrás una cuchara! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, la luna! ¡Excelente! Y vamos a buscar en nuestros números el número uno. Muéstrenme el número uno en sus trabajos. Muéstrenme el número uno. Gabriel, muéstrame tu número uno. Uno. Yo tengo los números chicos, ustedes tienen los números grandes. Súper bien la Matilda, súper bien la Josefa, súper bien el Gabriel. Muy bien. Muy bien. Excelente la Luna. Eso. Por favor, silénciense. Porque de verdad que voy a quedar sin voz de aquí a... Ya. Todos el número uno. Muy bien. Muy ¿ya? bien. Después vamos a mirar qué otra cosa hacemos con el número. Un aplauso para todos. Muy bien. Este es el número dos. Vamos a contar dos abejas. Muy bien. Tenemos dos lentes. Aquí viene el desafío. ¡Listo, tía! ¡Atentos! ¡Atentos! Dos frutas o dos manzanas. Manzanas. ¿Qué fruta que tengan? Tienen que traer dos frutas para mostrarnos. Cualquier fruta, la que tengan en casa. Dos frutas. Muéstrenla en la pantalla, si yo los veo igual. Muy bien, Ángela. Súper bien la Ángela, muy bien. Muy bien la Matilda, muy bien la Luna. Muy bien todos los niños, muy bien. Muy bien la Josefa, excelente. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Esperemos que esté Gabriel. Gabriel fue a buscar la fruta. Yo igual traje fruta, traje dos naranjas. Muy bien, tía. Muy bien, Facundo. Muy bien, Gabriel. Muy Gabriel, bien. Muy bien. Ahora me van a mostrar el número dos de sus números. Números. Muy bien, Josefa. Muy bien. Muy bien. El número dos. Dos. ¿Quién me habla? Tenemos mala señal. Papá la Sarita, chuta. Parece que hay problemas de señal con... Sí, porque a mí igual se me queda pegado de repente. Sí. Por si acaso lo estoy grabando, ¿ya? Así que tranquilos con eso. Ya, vamos ahora a ver. A ver qué número viene. El número... Tres. Tres. ¿Cuántas mariposas hay? Una, dos, tres mariposas. Tres. ¿Cuántas llamas contemos? Una, dos, tres llamitas. Muy bien. Se van las llamitas. Un pajarito, dos pajaritos, tres pajaritos. Tres pajaritos. Muy bien. Ay, ¿quién habla? Atento, atento. Se fueron en un avión. ¿Qué hay que pedir? ¿Qué hay que ir a buscar? Tres objetos. Vamos a buscar tres objetos, cualquiera. Tres lápices, o tres monedas, o tres calcetines. Cualquier objeto. O tres piedras. Tres piedrecitas. Aquí tengo tres papeles. Bien, muy bien. Bien, Gabriel, excelente. Shh, por favor. Gabriel, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Matilda. Muy bien, el Facundo. Muy bien, la Luna. Muy bien, Damián. Muy bien, Ángela. Déjenme revisar. Muy bien, el Benjamín. Muy bien, la Sarita. Ay, qué interesante. Inteligente estos niños. Muy bien, Sarita, muy bien, excelente, 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 muy bien. Tía, me voy a poner el micrófono, pero no los voy a poder escuchar.
¿Ah? Okay. Así que ustedes contestan porque estoy... Y ahora que nos muestren el número 3... Ahí me escuchan un poquito mejor. Vamos ahora a buscar el número 3 en nuestros números. Vamos, Amanda, a buscar el número 3 en nuestros números. Isidora, muy bien. Muy bien, Isidora. Muy bien, Sarita. El número 3. Muéstrenme el número 3. Muy bien, Ángela. Muy bien, excelente. La Mati, el Paco, muy bien, Luna. Muy bien, Josefa. Todos muy bien mostrándome el número 3. Hoy día solo vamos a aprender hasta el 5, ¿ya? Vamos a mirar qué viene ahora. Atentos, atentos. Contemos. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Quién tiene 4 años de edad? Levante la mano a los que tienen 4 años de edad. Bien, la Matilda. ¿Quién más tiene 4 años de edad? Hay varios que tienen 4 años. ¿Cuántos chanchitos hay? 4, 1, 2, 3, 4. Veamos cuántas gallinas. 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Tenemos otro desafío? Levante la mano el que tiene 4 años. La Matilda tiene 4 años, la Luna tiene 4 años, Facundo tiene 4 años, Gabrielito tiene 4 años, la Ángela cumplió 5 ayer. ¿Quién más? La Isi, 4 años, el Benjamín y la Amanda. ¡Uy! ¡Oh, miren! ¡Todos tienen este número! ¡Qué emoción! ¿Cierto? Sí. Veamos qué desafío trae el número 4. A ver, atentos. ¿Qué desafío tiene el número 4? ¡Saltar 4 veces! ¡Vamos! Dice saltar 4 veces. A ver. 1, 2, 3, 4. ¡Cuatro! ¡Muy bien, Gabriel! ¡Muy bien! ¡Un aplauso la para todos! También. ¡Muy bien, la Luna! Esperan un segundo que las mamás me hablan por interno. ¡Muy bien! A ver, saltemos me quedé pegada. Yo igual voy a saltar. Cuatro veces. Ya, vamos a saltar. Me quedé pegada. Ya. Una. Dos. Está muy malo el internet. Tres. Cuatro. Ahí saltamos. ¿Cuántas veces? Cuatro veces. Muy bien. ¿Me ven, tías? Sí. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien? Sí. Es que me habían dicho que me había quedado pegada. Es que parece que hay harto drama con el internet. Ahora vamos al número 5. Contemos las flores. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién tiene 5 años? La Ángela. La Ángela tiene 5 años, justamente. Búsquenme el número 5. El número 5. ¿Quién tiene el número 5? Muéstrenme el número 5. Muy bien, José. Excelente. Vamos a ver el. ¡Ay, qué niños más inteligentes! Veamos el desafío. ¡Atención! ¡Oh! ¿Qué dice, tía Jocelyn? Aplaudir 5 veces. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Espérenme un segundo. Cantemos una canción mientras, tía, yo busco las otras cositas. Ya, vamos a cantar la canción del conejo, cantemos, tía Daisy. Ah, ya, la del conejo. ¿Sí? Ya, chicos, ya. Vamos a cantar la canción del conejito. A la 1, a las 2 y a las 3. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos.
cerquita, 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 muy lejos, muy lejos, bailan los conejos, frente al espejo, dan una vuelta y se van. Bailan los conejos, frente al espejo, dan una vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Comen zanahoria, crunch, crunch, crunch. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Tiran muchos besos, mua, mua, mua. Todos los conejos dan una vuelta y se van. ¿Otra? Espérenme un poco que está muy fuerte la música. Niños, a ver. Está muy fuerte la música, espérenme, ¿no? Está muy fuerte la música. Está muy fuerte la música. Vamos a usar este otro mejor. Un segundo, vamos a darle con galletas al mono. Aquí necesito la ayuda de ustedes. Vamos a ver. De señor, ¿cómo se llama este señor? Ese es Elmo, ¿verdad? Necesita comer galletas. ¿Qué número es ese? ¿Cuántas galletas tengo que darle? ¿Qué galletas dice ahí? Muéstrenme con los dedos. Con los dedos en la pantalla. No necesitan hablar. ¿Cuántas? A ver, bien Matilda. ¿Cuántas galletas? Bien Luna. Bien Facundo. Bien Isidora. Muy bien Sarita. Muy bien Benjamín. Muy bien Ángela. Entonces tengo que darle... Una, dos. ¡La comió! Y ahora, ¿qué número es ese? ¿Cuántas tengo que darle ahora? A ver si saben con los deditos. Bien, bien Sarita. Bien, Damián. Bien. Muy bien. Vamos a ver si es verdad. Ay, ¿será verdad? ¿La chuntamos? Dos. Tres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy, tiene más hambre ahora! Ese no lo vimos hoy día, así que lo vamos a pasar. ¡Las galletas! Ahora vamos a ir a la limonada. Quédense un poquito. ¿Ya? Tenía hambre. Mucha hambre. Niños, yo fui al correo a dejar unas cartas. Él es el señor que deja las cartas en la casa, ¿lo conocen? ¿Sí? ¿Conocen al señor que deja las cartas en casa? Se llama cartero. Vamos a ver qué necesita el cartero. Dice que tenemos que seleccionar. ¿Cuántas? ¿Qué número es ese? Muéstrenme con su dedo. Muéstrenme con su dedo. A ver, Gabriel, ¿qué número es? El 1. Bien, Gabriel. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Josefa. Matilda, ¿qué número es? 1. Facundo. ¿Cuántas cartas tengo que poner entonces? Una. Vamos a ver si está bien. Bien, dijo que estaba súper bien, excelente, dijo. Ahora, ¿cuántas hay aquí? ¿Cuántas tengo? Si nos muestran el numerito mejor, tía, para ver si lo reconoce. ¡Ah, qué inteligente, tía! Ya, muéstrenme el número de cartas que tengo que poner acá. Muéstrenme el número de cartas. Con los números que les dimos. Ahora con los números, Gabriel. Busca en tus números. Eso, Gabriel. Muy bien.
Excelente, Gabriel, excelente. Excelente, excelente todo. Entonces, tía, ustedes revisan porque no los veo a todos. Ya, tía. ¿Ya? Muy bien, el número 2. Veamos si era verdad. 1, 2 cartas. Bien, excelente. Bien. Se pudo ir. Vamos a ver la otra. Muéstrenme qué número es este. Que lo busquen ellos, que lo busquen ellos. A ver, ¿qué número era? Es? Muy bien, Matilda. Muy bien. Yes. Ahora me van a buscar. Todos tienen este álbum. Todos tienen este álbum. Me van a buscar en el álbum. ¿Qué número es este? Búsquenlo. En este álbum. En el álbum. En el álbum de los números, busquen qué número es. Búsquenlo. El árbol. En este de acá que tiene páginas. En el árbol. Por eso yo no puse acá, tiene que estar cerca. ¿Qué número era? El número 3. Busca el número 3. Busca el número 3. Eso, vamos, busquen. Gabriel. Muy bien, la manda. Muy bien. Busquen en sus álbumes el número. Benjamín, busca el número que estamos mostrando acá. El número 3. El número 3. Estamos buscando el número 3. Muy bien, Josefa. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Facundo. Muy bien, Luna. El número 3. Muy bien, Mati. Muy bien, Manilda. ¿Y si tú no tienes esto? Vamos, el número 3. Búsquenlo, a ver. Quiero ver que todos lo hayan encontrado. Necesito verlo. Ya, bien, muy bien. La idea es que lo busquen los niños. De acuerdo, no ustedes. Ya, perfecto. Ya, muy bien, vamos a ver si era verdad. Contemos las cartas. 2, 3. ¡Excelente! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y esta que está acá, cuál es? Todos, casi todos tienen esa edad. El número. Búsquenlo, búsquenlo. Búsquenlo en el álbum. 4. Búsquenlo y muéstrenmelo. Muy bien, Mati. El número 4. Vamos. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Amanda. La Luna, el Facu, muy bien. Muy bien. Número 4. Muy bien, la Isi. Eso, excelente. Muy bien, vamos a poner las 4 cartas. 1, 2, 3. Muy bien, Sarita. Muy bien, Sarita. 4. Excelente. Muy bien, Gabriel. Súper bien estos niños, tía. Y vamos a ver el último, ¿de acuerdo? El último número que aprendimos, el... Ay, espérese que me perdí. La tía se equivocó. También puede suceder, ¿no? Aquí está. Este es el número 5, la edad que tiene la Ángela. Búsquenlo en su librito. El número 5. 5. Búsquenlo en el libro. Búsquenlo en su librito, el número 5. Muy bien, Isi, ese. Muéstralo a la cámara. Muéstrame, ver, Sarita. Muy bien, Isidora. Sarita, busca el 5. La Sarita. Está con problemas de internet. Muy bien, muy la Josefa. Muy bien. Excelente. Luna. Muy bien, Gabriel. Muy bien. Muy bien, Gabriel. Excelente. Ya, vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá. Excelente, dice ahí. Espérenme un poquito. Estos niños son tan inteligentes. Son muy inteligentes. Ahora vamos a trabajar con nuestro material. Listo. Listo. Muy bien.
Ahora que ya aprendimos varias cosas sobre los números, vamos a buscar este que tenemos acá. Miren que este que tenemos acá, este librito que tenemos acá. ¿Ya? Vamos a buscar este librito. De los materiales que le enviamos. El mío es pequeño, el de ustedes es más grande. Vamos a abrirlo en el número, ¿cómo se llamaba este número? Número 1. 1. 1, ¿cierto? Muy bien. Uno. Lo primero que vamos a hacer es tomar el plumón y vamos a marcar un casillero con el número 1. ¿Cuántos tendríamos que rayar? Tendríamos que rayar uno. Solo uno, ¿cierto? Solo uno tendríamos que rayar porque tenemos un objeto, ¿cierto? A ver, muy bien, ¿cómo lo Gabriel. Hacen los niños? A ver, ¿cómo te muy lo hacen? Bien. Uno. Acuérdense que hay que pintar un cuadradito. Sí, uno. Vamos a tener que ir reforzando esa manera de tomar los lápices, papás o mamás. En algunos, por favor. Hay algunos que necesitan reforzar. Muy bien, Ángela. Muy bien. Muy bien, la Sarita. Muy bien, la Luna. Excelente. Ya, ahora vamos a tomar la plasticina y vamos a hacer una pelotita. Una pelotita. Una pelotita. Y la vamos a pegar en el número 1. 1. ¿Cierto? Pero también vamos a buscar la plasticina. Vamos a usar la plasticina. Mira, tienes que hacer una pelotita. Una pelotita. Vamos a usar la plasticina y vamos a... ¡Muy bien, Gabriel! ¡Excelente! Vamos a usar la plasticina y vamos a poner sobre... Ahí muy bien el lo que hizo el Gabriel. Uno. Sobre el número 1. Lo vamos a poner aquí y vamos a formar el número 1. 1. 1, muy bien, ¿cierto? Y ahora vamos a poner un pompón de color o lo que tengan por ahí, 1. Vamos solamente poniendo el número 1, a ver cómo van. Con calma, hacerlo con muy cuidadito para que quede muy bien. Ahí tengo el número 1 y un pompón. Exacto, muy bien. Yo igual. Súper bien, Gabriel. Excelente, Gabriel. Excelente. Muy bien, la Isi. Muy bien, Amanda. Mati, muy bien, los veo que están trabajando muy bien. Muy bien, Sarita. Muy bien, Facundo. A ver. Veo a la Luna. Mamás y papás, la idea es que lo hagan los niños. Solitos. Solitos. ¿Ya? No importa que se demoren un poquito más, pero la idea es que lo hagan ellos. ¿Ya? De a poco van a ir adquiriendo la destreza, así que con calma lo vamos trabajando. ¿Ya? No tiene que quedar perfecto, si lo que me interesa es que asocien la cantidad con el número. Eso, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Cómo estamos? A ver, vamos a mirar al Gabriel. Excelente, Gabriel. A ver, la Isi, muéstreme la Isi su trabajo. Excelente. Muéstreme la Luna. A ver, la Luna su trabajo. Excelente. Muy bien. A ver, la Josefa. Espérame, Matilda. A ver, Josefa, ¿cómo que te quedó? Excelente. Matilda, ¿dónde estás? ¿Se me perdió la Matilda? Ahí está la Mati. Ahí está la Mati, muy bien, la Mati. Excelente, Matilda. Muy bien, Matilda. A ver, Facundo.
Muy bien, Facundo. La Amanda, ¿me puede mostrar? ¿La Sarita me muestra? Sari. Está muy lejos de la Sari. Sí, lo veo, pero está bien. Bien. Muy bien, Sarita. Excelente, muy bien. Sarita. Muy bien. A ver, la Ángela. Muy bien, Ángela. Muy bien. Ya, entonces, como superamos la prueba del número uno, vamos a ir ahora a buscar nuestro conejo. ¿Tienen por ahí el conejo de Pascua? ¿Sí? ¡Niños! ¡El conejo de Pascua tiene mucha hambre! Espérenme un poco, porque no tengo que... ¡Un segundo, tía! El conejito. ¡Busquen el conejito, niños! ¡El conejito tiene mucha hambre! ¡Este que tengo acá! ¡Qué comen los conejitos! ¿Qué comen los conejitos? ¡Zanahoria! Si estamos viendo... unos conejitos que pusieron unos huevitos también. Si estamos viendo, el conejito tiene mucha hambre. Y... vamos a darle una zanahoria. Vamos a ver cómo metemos la zanahoria. En esta argollita la vamos a poner acá. ¿Quién me habla? Tienen que ponerle la argollita al conejito y ponerle, no sé, me una habla. Zanahoria. Gabriel, mira. Dime, Isidora. ¿Qué? Es que el conejito ponía unos huevitos en el campo. ¡Qué bueno! ¡Qué emoción! Vamos a darle ahora de comer al conejito una zanahoria. Vamos a unir. ¿Ya? Vamos a unir, a ver, ¿cómo unieron la una zanahoria? Viene Facu. Muy bien. Ahora el conejito tiene más hambre. Démosle otra zanahoria. Pongamos dos zanahorias. Dos zanahorias. ¿Ya? Vamos a poner dos zanahorias. Y muéstrenme el número que significa dos zanahorias. Muéstrenme el número que significa dos zanahorias. A ver, Gabriel, muéstrame el número que significa dos zanahorias. Dos zanahorias. Muy bien, Gabriel. Muy bien. Muy bien, excelente. Muéstrenme el número que significa dos zanahorias. A ver, muéstren el número ahí en sus pantallas. Muy bien, Luna. Muy bien, Luna. Excelente. Ah, muy bien, Sarita. Pero ahora el conejito puso dos huevitos. Tenemos que a las zanahorias ponerle dos huevitos y vamos a contar, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver, vamos a contar. Dice que hay dos. El conejito dice que hay que poner dos huevitos. A ver, vamos a poner dos huevitos. Dice que dos huevitos. Y vamos a contar cuánto hay. Vamos a contar. Contemos. Tenemos dos zanahorias y dos huevitos. ¿Qué número será? A ver, ¿quién me muestra el número que significa? ¿Quién sabe qué número es? Si tenemos dos huevitos,
y dos zanahorias. ¿Qué número será? A ver, ¿quién me lo muestra? A ver, ¿quién lo logra identificar? ¿Quién logra identificar? Hay que contar las zanahorias y los huevitos. Y ahí vamos a saber. Tenemos... Y ahí vamos a adivinar qué número es. Así tenemos que ir armando los patrones, papás y mamás. ¿Ya? Porque no solamente es concepto numérico, estamos armando un patrón de para la estructuración lógico-matemática, estamos armando aquí, adentro de su cabecita. ¿Ya? Tienen que hacerlo ellos. ¿Quién adivinó qué número es? A ver, contemos. Cuatro. Muéstrame el número. Por ahí escuché. Gabriel está levantando la mano. Vamos a escuchar a Gabriel. Gabriel está levantando la mano. Ya, Gabrielito. No, lo que pasa es que, ¿sí? No, es que lo que le quería comentar es que no tenemos la zanahoria en la caja. Entonces, por eso no vamos a poner la zanahoria. Ya vamos a poner los huevos solamente. ¿No le llegaron zanahorias? No. No importa, huevitos entonces, ya. Huevitos. Pueden ser huevitos o le vamos a tirar la oreja a la tía. ¿Ya? Un gato chiquitito. ¿Quién me dice qué número tiene entonces de...? ¿Quién me dice cuántos números hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos objetos tiene el conejito? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Podríamos poner... ¿Quién muestra el cuatro? Muéstrenme el número 4, muy bien. Muéstrenme el número 4, excelente. El 4. Le vamos a poner otro huevo más, a ver qué número es. ¿Qué número será si le ponemos otro huevo? A ver, intentemos poner otro acá. Ahora tenemos, no te preocupes Gabriel, te vamos a mandar las zanahorias, ¿ya? Tenemos, contemos los que tenemos. Tenemos, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5. Cinco. A ver, ¿quién me muestra con la manito el número 5? ¿En qué tenemos 5? ¿En? Muy bien, el Paco. Podemos poner 5 huevitos. 5 huevitos, Gabriel, puedes poner. Bien, Isidora. Bien, Isidora. Muy bien, Gabriel. Muéstrenme el número 5. ¿Cuál es el número 5? Bien, muy bien, Luna. Muy bien. Eso, muéstrenme la pantalla, el número 5. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, las José. Excelente. Super. Eso, muy bien. El número 5, exacto. Ahora vamos a... Escuchen lo que vamos a hacer. Muy bien, Gabriel, muy bien. Ahora escuchen lo que vamos a hacer. Sarita, ¿pudiste ponerle los huevitos? ¿Sí? Concentrar a Sarita. Es que no es fácil hacer, no es fácil insertar los huevitos. Escuchen, ahora le vamos a quitar al conejito. Le vamos a quitar al conejito, tía. Quitémosle al conejito. Le vamos a quitar dos huevitos o dos zanahorias. Le vamos a quitar dos huevitos o dos zanahorias. A ver, ¿cuántas nos quedan? A quitar. A quitar. No, ha comido mucho este conejito, así que le vamos a quitar. Dos. ¿Cuánto nos van a quedar? Contemos cuánto nos van a quedar. ¿Cuántos huevitos o cuántas zanahorias nos quedaron? ¿Cuántos huevitos o cuántas zanahorias nos quedaron?
¿Quién me dice? Bien, Matilda. Muéstrenme con el número. ¿Cuántos huevitos o cuántas zanahorias nos quedaron? Tienen que contar, niños, miren. Voy a contar, a ver. Voy a contar, miren para acá. Yo le saqué, aquí está mi conejito. Le saqué dos huevitos. Escuchen, miren para acá. Y me quedó uno, dos, tres. Me quedaron tres. Por lo tanto, me tienen que mostrar el número tres. Dime, Gabriel. Bien, muy bien. Excelente. Matilda, dime. ¿Le van a sacar un huevito? ¿Cómo? ¿Le van a sacar un huevito? Sí, sí. A ver, dice la Matilda que le saquemos un huevito o una zanahoria. ¿Cuánto nos quedarán? A ver. Vamos a ver. ¿Quién más levantó la mano? Ahora le sacamos un huevito. Solo uno, un huevito. ¿Cuánto nos habrán quedado? ¿Cuánto nos habrá quedado? Contemos. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuántos quedaron ahora? Sí, ponenlo y ponenle otro más que quedan dos. ¡Dos! Muy bien. Dos, perfecto. Esto lo podemos seguir haciendo en casa. Vamos jugando y vamos a seguir dándole. Gabriel, dime, ¿levantaste la mano? Muy bien, Gabriel, muy bien. Muy bien. A Matilda, dime. ¿No te escucho? Dile a la mamá que abra el micrófono, no te escucho. ¿Le podemos sacar uno más? Claro que le podemos sacar uno más. ¿Y cuánto nos quedarán? A ver, si le sacamos un huevito más. Si le sacamos un huevito más, ¿cuánto nos quedarán? ¿Cuánto nos quedan si le sacamos un huevito más? Y nos queda solamente... Nos va a quedar uno. Uno. A ver, ¿quién? Muéstrenme el número que quedó. Bien, Matilda. Nos quedó solamente el conejito con un huevito o con una zanahoria. ¿Y cuál era ese número? El número. Ángela, muéstrame tu número. Espérame, Matilda, espérame. Uno. Espérame un poquito, Matilda. Ángela, muéstrame qué número es. Bien, Amanda, muy bien. Ángela. Muy bien. Muéstranos el número, Ángela. Muy bien, Isidora. El número uno, muy bien. Ángela, muy bien. Muy Sarita, bien. Muéstrame, ¿qué número es? Bien, Gabriel. El Benjamín, ¿me puede mostrar qué número es? Sarita, muéstranos el número uno. No, Benjamín, estoy preguntando, ¿qué número quedó? ¿Ya? Ya. Dime, Matilda. Ahí. ¡Ya! ¿Sí? ¿Le puedo sacar uno más? Sí. Y ahora si le sacamos uno más, ¿quién queda? Nada. ¡El conejito solito! Queda nuestro conejito solito, muy bien. ¡Un aplauso! ¡Qué niños más inteligentes! Muy bien. Papás y mamás, esto hay que practicarlo mucho en casa, ¿ya? Tienen este material para que puedan practicarlo harto en casa, con las argollitas y con los números, ¿ya? Vamos ahora... A ver, a nuestro álbum de números. Álbum de números. Vamos a nuestro álbum de números. ¿Quién encuentra? Escuchen bien la instrucción.
¿Quién encuentra rápidamente el número 5? ¡Rápido! ¿Quién encuentra el número 5? A ver, para que se gane la cara feliz. Cinco. Muy bien, Amanda. ¡Bien! ¡Cara feliz para la Amanda! A ver, ¿quién más encontró el número 5? ¡Para la Ángela! ¡Bien! ¡Cara feliz para la Ángela! ¡Cara feliz para el Gabriel! ¡Para el Benjamín! ¡Muy bien! Ahora entonces vamos a encontrar 5 calcetines. ¡5 calcetines! ¡Búsquenlos ustedes! ¡5 calcetines! ¡5 calcetines! Ya estamos sin calcetines. 5 calcetines. ¡Bien, Amanda! ¡Bien, Sarita! ¡Carita feliz! ¡Para la Sarita! ¡Carita feliz para la Amanda! ¡Muy bien, el Damián! ¡Muy bien, Amanda! ¡Estás muy rápida! ¡Carita feliz para... ¿qué más? ¡Para el Damián! ¡Carita feliz para el Damián! Sí. ¡Para la Ángela! ¡Muy bien, ¡para la Ángela! ¡Para el Facundo! ¡Caritas muy felices! Bien, para la Isi. Para la Isi, para la Luna, muy bien. Muy Luna. Bien. Muy bien, Damián. Muy bien todos, falta el Gabriel, espérenlo. Esperemos al Gabriel. Bien, Josefa. Muy bien. Muy bien, que son aplicados los niños. Sí. Esperemos al Luna. Gabriel. Lo... Hay que contarlo muy bien. Eso, cuéntenlo. 3, 4, 5. Bien. A ver, ¿qué más los cuenta? Quiero que la Ángela me los cuente. Vamos, Ángela, tú puedes. Gabriel, llegaste. Espérate, tía, llegó el Gabriel. Ya, cuenta. Ángela, dale. Ya, cuéntale. 1. Cuenta tus calcetines, Ángela. Ya, 1, cuenta. Ya, muéstrase. Mira. Muy bien. 4, 5. Perfecto. Gabriel, quiero que cuentes tus calcetines, por favor. Cuenta tus calcetines. Vamos, Gabriel. Ya, te toca. Porque, para escucharte. Ya, Gabrielín. Cuente. Ya. 4, 5. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡La Luna! ¡Vamos, Luna! ¡Muy bien! ¡Vamos, Luna! ¡Cuenta tus calcetines! 1, 2, 3. 1, 7. ¡Ya! ¡Muy bien! ¡La Josefa! ¡Josefa! ¡Vamos, José! ¡Contemos fuerte, tus calcetines! José. ¡Fuerte, fuerte! Vamos, Josefa. 1. Mira, 1. 1. Muy bien. 2. Perfecto. 3. 4. 5. Bien, Josefa. Bravo, quiero escuchar al Damián. A ver, tía, el Damián. Que cuente los calcetines, Damián. Préndale el micrófono. ¡Vamos, al Damián! Está apagado el micrófono al Damián. Al que se los llevó. Esperemos. ¡La Sarita, mientras tanto! 5, tía. 5, tía. Sí, espéreme. Hay que esperar. Ya, Sarita, ¿cómo van a contar? Fuerte. La Sarita, cuenta. Fuerte. 1. Muy bien. 4. ¡Y te faltó 1! ¡Faltó 1! 3. ¡Bien! A ver, la Isidora. La Isidora. El micrófono está apagado. Isi, te toca. Ahí sí. Ya. De Isi, fuerte, para escucharte. 1, 2, 3, 4.
5. ¡Perfecto! Muy ya, ¿el Damián puede cortar los calcetines ahora o no? ¿El Damián? No, ya no quiere, ya. Ya, no importa. Bueno, a ver, ya, vamos. ¡El Benja! A... ¿Ah? ¡El Benja falta! ¡El Benja! ¡El Benja! 1, 2, 3, 4, 5. ¡Bien! ¿Y el Maximiliano no lo escucharon todo el día hoy? Se ve nada el Maxi. De hecho, ¿y la Amanda contó? No, falta la Amanda también. Falta la Amanda. ¡La Mandy, vamos! ¡Fuerte, con ganas! Se apagó el micrófono. De nuevo, de nuevo. Ahora, ahora sí, Amanda. Ahora sí, Amanda. 3, 4, 5. ¡Bien! ¡Cara feliz para todos los niños! Tía, a ver, el Damián ahora va a contar. Ya, Damián, dale. Está apagado el micrófono. Apagado. Ya, Damián. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Bien! 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 ¡Día! ¡Ahí llegó el Maxi! ¡Muy bien! Han hecho lindas actividades hoy día y saben... ¡Día, disculpe, falta Facundo! ¡Perdón, el Facundo! ¡Ya! Cuéntalo, hijo. Porque ya le está dando penita porque la tía no le pregunta. Ya, perdón, disculpe, disculpe. ¿Cuánto tú ya, Facu, dale, dale. Ya, Facu. ¿Cómo puede, Facu? Ya, mi amor, cuenta. Facu, Facu. Cuenta, mi amor. No, pero tienes que contar. Pero ya lo contaste. Vamos, Facu. 1. ¡No, Facu! Cuenta, fuerte que la tía te escuche. ¿Viste? Mucho. ¿Viste que se te olvida la tía de ti? A todos, si somos muchos los niños. ¡Contamos, tía, ya no Facundo! Uno, dos, otro día se le va a olvidar otro niño, pero no importa. Nos vemos a todos de repente. Sí, lamentablemente es eso. Hola. ¿Eh? Hola. Ahí apareció el Maxi, tía. Sí, ahí veo al Maxi. Ya, Facu, ¿estás listo? Espera, ya, Facu, vamos. Ya, Facu. Facu, dale. Con fuerza. No te escucho, Facundo. Y ahí sí. Ahí sí. 5, 6. ¡Bien! Ya. ¡Un aplauso para el Facu! Muy bien, Facu. Nos muy falta bien. El Maxi. Vamos, Maxi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Hasta el 5! Y ahora sí estamos todos, ¿cierto? Sí. ¿Todos contaron? Sí. Y tía, ¿saben, niños? Es súper importante que en la casa trabajen con este material. Tienen todas estas cositas, así que en vez de a veces ver un poquito de tele, podemos trabajar con todas estas cosas que les dimos nosotros. Vamos a dibujar, vamos a tachar, ¿ya? Por ejemplo, en el número, busquemos el número 2, el número 3. ¿Cuántos autos hay aquí? 1, 2, 3. Entonces vamos a subrayar el número 3. Vamos a decir, hay un auto, hay 2 autos, hay 3 autos, ¿ya? Podemos dibujar una pelotita, 2 pelotitas, 3 pelotitas, ¿cierto? Todo eso podemos trabajar en casa, ¿ya? Para que ocupemos el material. Lo borramos, y ahora vamos a demarcar el número 3 con el plumón. Miren para acá, para que sigan trabajando en casa. Porque ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a pasar número 3. ¿Ya? A ver, lo vamos a hacer todos. Tomen el plumón. Vamos a empezar desde el número 1. Vamos, tomen todos el plumón para que después lo practiquen en casa. Vamos a empezar desde el número 1.
arriba, abajo, haciendo el número 1. Y como dice número 1, voy a dibujar una pelotita. ¿Ya? ¿Todos hicieron el número 1? Voy en el número 1. Ojo, voy en el número 1. No se adelanten. ¿Ya? Pasemos al número 2. Vamos a dibujar el número 2. ¿Cuántos autos tiene el niño? 1, 2. Ahora voy a dibujar 2 pelotitas. La línea. ¿Ya? 2 pelotitas. A ver cómo van. Eso. Muy bien. Estamos en este cuaderno. ¿Qué pasa? ¿La Ángela no lo tiene? Espérate, cuando la ahí está la Ángela. Tía, o sea, no, mamá de la Ángela, este. Vamos. Vamos, cambiemos de página. Vamos al número 3. Vamos a hacer el número 3. Y vamos a pintar. Vamos a encerrar 3 ruedas del auto. Miren lo que yo hice. Encerré 1, 2, 3 ruedas de los autos. Y voy a dibujar 3 palitos. A ver cómo lo hacen. ¿Cómo van? Pintamos 3 ruedas de los autos y dibujamos 3 palitos. Por favor, hay algunos que tienen que trabajar en tomar bien los lápices. Por favor, para que lo practiquen en casa. ¿Ya? Ya, cambiamos. Muy bien, los veo que lo hacen excelente todos. Muy bien. Vamos al número 4. 4. Hacemos este número más difícil, niños. El número 4. Y vamos a encerrar en un círculo cada uno de los autos, porque hay, vamos a contar, 1, 2, 3, 4. Dime, Mati, ¿quién me habla? ¿La Mati? Dime, Mati. ¿Qué teníamos que hacer? Encerrar los autos en un círculo para completar 4 círculos. Eso, muy bien, Facundo. Muy bien, Sarita. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Gabriel. Isidora, excelente. Muy bien, Luna. Muy bien. Veo muy bien a la Ángela. Excelente, excelente. A ver, muéstrame a Amanda que no te veo. Eso. Excelente, excelente. Excelente, Matilda. Excelente, Josefa. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va el Maxi? ¿Cómo va el Maxi? ¿Tu papi el Maxi? Ahí lo hizo. ¿Y siguió mis instrucciones? A eso me refiero. Ya, muy bien, entonces. Cambiemos de página. Ahora viene una mucho más complicada. Vamos al número 5. 5. Vamos. Vamos al número 5. Y vamos, miren lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar 5 corazones. A ver quién puede dibujar 5 corazones. 3, 4, 5. A ver quién puede dibujar. O, si no pueden hacer corazones, vamos a hacer cuadrados. 5 cuadrados. 5 cuadrados.
¿Pudieron? Mati, dime, Matilda. Yo no te atel. Con la... Pero puedes hacer platos o flores. Miren. O pelotitas. Aquí al lado voy a hacer 5 flores. Una. Dos. Tres. 4 y 5. ¿Ven? Yo al lado, en la parte del lado que también podemos utilizar, podemos dibujar 5 flores. ¿Ah? Y después se borra. Y después se borra. 5 sol, tía, que más fácil. ¡Oh, qué buena idea, tía Daisy! Dibujemos 5 soles. A ver, ¿quién puede dibujar 5 soles? 1, 2. Y, no, y ustedes saben que tienen que intentar las cosas, no decir no puedo. Tienen que intentarlo. Aquí dibujé 5 soles. Bien. 5 soles. Ya. Vamos, quiero mirar cómo les fue. Muy bien, Facundo, excelente. Muy bien, Benjamín. Muy bien. Pueden dibujar en la hoja del lado, niño, miren. En la hoja que está en blanco también es para trabajar. La hoja que tienen al lado del número, al frente, es para trabajar también. Así que pueden usarla. ¿Ya? Si después esa se puede borrar. Con un pañito se puede borrar. Si no tienen borrado o con la parte de atrás de su lápiz. ¿Ya? Lo importante es que la borren luego para que no se quede pegada. Muy bien, Josefa. Excelente. No le veo a la Mandy. A ver. Bien, Amanda. Muy bien. Excelente. Muy bien, Ángela. Excelente, Ángela. Me encanta cómo trabaja. Con mucho cuidado. Muy bien, Maxi. Muy bien, la Josefa. Está muy concentrada la Josefa. La Luna, sí, muy bien. El Gabrielito también está muy concentrado, muy bien. Todos trabajan muy bien. La Isi también. De niños más inteligentes. Ya. Ahora, ¿terminaron todos? Los que terminaron... Vamos a borrar nuestro cuaderno de números ahora. Tenemos que borrarlo. A borrar, a borrar. A borrarlo. Para que podamos seguir jugando en la casa con él. ¿Qué cosa? ¿Dónde eso? ¿Ya? Lo pueden borrar ustedes y en su casa siguen jugando con él. Pueden borrarlo con un pañito. Tiene que dejarlo borrado porque si no se mancha. Si no se mancha, exactamente. ¿Ya? Tienen que dejarlo limpiecito para que así durante la tarde puedan jugar con él y puedan hacer otras cosas. Lo ideal es que sigan trabajando en el cuaderno de los números y puedan ir dibujando cosas de acuerdo a los números que ahí salen. ¿Ya? Muy bien, Sarita. Muy bien, Sarita. Excelente, Sarita. Excelente, la Ángela. Excelente, excelente, Luna. Muy bien. Todos hoy día se ganaron. A ver... Hoy día se ganaron cara feliz. Se ganaron una fiesta. Se ganaron un dedito para arriba. Muy bien, Gabriel. Muy bien, si veo tu trabajo, está excelente. Niños, no hicimos recreo. Se nos olvidó. Estamos tan concentrados que se nos olvidó. ¿Quieren recreo? Tuvimos un ratito ahí con los calcetines en ir a buscar cosas, igual se movieron. Sí, pero igual tenemos que hacer algo. Tengo una de... ¿Ya borraron sus cuadernos? ¿Borraron sus cuadernitos? Muy bien, Gabriel, muy bien. Ahora dejen su cuaderno limpiecitos y a guardar. Para poder hacer ahora... A guardar. Para poder hacer nuestra actividad de juego, tenemos que guardar.
todo nuestro está material, todo ordenado. Todo material tiene que quedar ordenado y guardado en las bolsitas y en la cajita. Y los papás o mamás que les falte algún material, por favor, escúchenme, los papás o mamás que falte algún material, avísenme para poder tenérselos para el viernes. ¿Ya? Porque igual vamos a seguir trabajando con esto. Esto es algo que vamos a utilizar harto rato. Entonces, para que me avisen, si no lo tienen, para poder tenérselos listos. Entonces, tenemos todo guardado, borrado, limpiecito. ¿Sí? Todo guardado. Gabriel levantó la mano. Dígame, Gabriel. Mira, aparecieron las zanahorias, así que no rete a las tías. Fue con esa mía. Bueno, gracias. Ya, tías, nos retractamos del reto. Bueno, pero si a alguien le falta, nos avisa, ¿ya? Si las tías son humanas, también nos podemos equivocar. Ahora, ya tenemos todo guardado, entonces vamos a compartir la pantalla o jugamos los pollitos, pollitos, dice. Pollitos, pollitos, vengan. Ustedes me dicen, pues, tías. ¿Ah? A los pollitos, para que corran. A ver, porque déjenme compartir la pantalla. Tengo este. ¿Qué tienen? Ah, muchas cosas. Pues yo hago muchas cosas. Ah, entonces la suya fue más entretenida. Oh, pero ¿por qué dice eso? Por Dios. Los pollitos ya se lo saben. Pero les gustan, po. Déjenme encontrarlo ahora. Ah, aquí está. Ya. Tienen que pararse frente a la pantalla. Ya, no los veo a todos, ¿ah? Espérenme que no los veo a todos. ¿Te vas a sacar la salita? ¿Están todos listos? Sí, diga. Se escucha despacio, lamentablemente. Sí, tía. Sí, tía. Hay que hacer ejercicio. Vamos con la ruleta. Tiene que pararse. Gire, que gire, que gire. Que gire la ruleta. Miren lo que está haciendo la niña. Arriba y abajo. Arriba, abajo. Arriba. Arriba y abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba. Arriba, abajo. Eso. Arriba, otra abajo. Vez. A mover la ruleta. La ruleta. La ruleta. La mano. Gire, 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 gire. ¡Paro! ¡Sí! ¡Esto, vamos! A ver, ¡ah! Levantando las rodillas, corriendo. ¡Eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Hasta arriba las rodillas! ¡Suba las rodillas! ¡Esto! ¡Esto, muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡La otra! ¡A mover! ¡Gire, gire, gire la ruleta! ¿Qué nos tocará hacer ahora? ¡Pero ahora es con las manos! ¡Moviendo brazos y manos! ¡Ah, moviendo los brazos! ¡Así, niños! ¡Vamos! ¡Eso, Josefa! ¡Muy bien! ¡La Mati! ¡Vamos corriendo! ¡No sé quién va por ahí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Muy bien, el Facundo! ¿Qué toca hacer ahora? ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Muy bien, Ángela! ¡A mover la ruleta! ¡A mover la ruleta! ¡Eso! ¡Ah, oh, sentarse en el suelo! ¡Ah, sentarse en el suelo y tocarse la punta de los pies! ¡Más atrás! ¡Eso! ¡Más atrás! ¡Para que te vean!
¡Eso! ¡Tocaste la punta de los pies! ¡Tocaste la puntita de los pies! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Luna! ¡Ahí te vemos! ¡Muy bien! ¡Ay, me adelante! ¡Tócate la puntita de los pies! ¿Eh? ¡Eso, la José! ¡Muy bien! ¡Una más! ¡Ya! ¡Girar, girar, girar, girar! A ver, ¿qué nos toca ahora? ¡Saltar! ¡Saltar! Eso, con la mano en la cintura, saltamos. Eso. Mamá, te quedo como pegada. Eso. Eso. Ya, Ángela, saltando. Arriba, arriba. Saltando. Digamos otra vez. Otra vez salta. Vamos en la ruleta. A girar. ¡Oh! ¿Qué será? ¡Oh, qué difícil! Vamos a ver, ¿quién lo puede lograr? Dale, más atrás. A ver, ¿quién más, logra más hacer atrás, esa flexión de brazos? Así. Más, más atrás. Allá, allá. Más allá. Ahí, ¡en ahí, el ahí, suelo! Ahí. ¡En el suelo! ¡Eso, José! ¡Muy bien! ¿Quién más? ¿Qué más le está haciendo? ¡Vamos, Sarita! Muy bien, a Benjamín. Muy bien. Muy bien, el Maxi. Muy bien, la Ángela. Muy bien. ¡Vamos Amanda de nuevo! A girar, a girar. La ruleta. ¡Oh, qué difícil eso! ¡Miren! A ver. ¿Qué toca ahora? ¡Ay, levantar la pierna! ¡Es muy difícil! ¡Levantar la pierna! ¡Ay, muy bien la hice! A ver, ¿al lado? ¿Más atrás? A ver. ¡Tía! ¡La José! ¡Muy bien, José! ¡Felicitaciones! ¡Y Matilda! ¡Muy bien, Mati! Espérenme. ¿Qué, Matilda? ¿Me estaba tía, hablando? Dígame. No quiero más. Ah, ya, el último. Vamos a hacer el último. Vamos a hacer el último, ¿ya? Ya, a girar, la ruleta, a girar. A girar, la ruleta, a girar. ¡Es el último! Ah, moviendo la cintura, así para los lados. ¡Eso! Hace así. Sí. Más atrás. ¡En la cintura! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, los chicuelos! ¡Muy bien, la José! ¡Muy bien, chicuelitos! Tienen un segundo. Bueno, el recreo. Nos hace bien, niño. Hace ¿cómo estuvo el recreo? Muy bien. Muy bien. ¿Cierto? Excelente. Ya, ahora llegó la hora de despedirnos. Escuchen los papás y las mamás. Les voy a mandar por la agenda unos PowerPoint interactivos para que ellos puedan utilizar en el computador, porque es más fácil que los usen ellos directamente a que lo haga yo con todos, que es para reforzar el contenido del conteo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Solamente tratemos de trabajar hasta el número 5, que es donde hemos trabajado. ¿Ya? Y lo otro, que me escuchen los papás o mamás. Y lo otro, estoy escuchando. ¿Ya? Y lo otro es que hoy día, recuerden que a las 7 de la tarde tenemos reunión con la psicóloga. Es una buena instancia de trabajo con ella, así que quedan todos invitados. ¿Ya? Tía, las vuelvo a llamar, ¿de acuerdo? Ya, un abrazo grande y nos vemos. Tía, despídase. Tía. ¿Sí? No, tía, quítale. ¿Quién me habla? Más atrás que no te lees. Mañana que nos toca, esperen, esperen, no se vayan. No se mañana vayan. Pintura, pintura, flor, témpera. Cuento, Toño. Ah, la hoja bailarina. Mañana nos toca pintar, mañana nos toca arte.
¿Ya? Mamá, para que tengan sus materiales de arte. ¿Ya? Un beso muy grande. Los abrazos. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.